cuidado que hay que tener finalmente para no resfriarse. La nariz, Julia. La nariz. No, qué verdad, po. Taparse, la vida, la vida respiratoria. No, me refiero a la nariz. Es un tema personal hacia mí. Es verdad que Julia protegerse cuando cuando la de espalda tocar la música de tiburón. ¿Por qué? Vamos de espalda, vamos de espalda. ¡Pero Julia! ¡Julia! ¡Julia! ¡No! ¡Julia, ah, son las 10 de la mañana! ¡Uy! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Está resfriada! ¡Mira! ¡No es chiste que te lo encoja! Bueno. ¿Cómo te resfriaste el fin de semana? ¿Sabés que me destapé la espalda, verdad? ¿Cómo? A mí cuando me da frío en la espalda me resfrío. Y no tiene nada que ver con mi nariz, Felipe. Espalda, no espalda. Espalda, dije. Oye, pero hay que tener ciertas zonas abrigadas, por supuesto. Yo creo que influye mucho lo que es de conocimiento popular y que incluso también el doctor París lo dice, que es salir en la mañana con esta zona bien abrigada, precisamente, sí, para no respirar el frío. 50% listo. Y mucha atención con que si alguien estornuda, tose al lado suyo y le llegan esas gotitas ya de saliva. Porque el tema no es el frío, sino el cambio de temperatura. Tú estás ahí en el auto, estás ahí en la oficina, está ahí en la casa, calentito, sales al frío y ahí te resfrías. Bueno, por eso hay que ir bien tapado. ¿Por qué la gente estornuda encima? ¡Qué asqueroso! Aprenda. Señora, señor, el antebrazo con la gripe aviar, lo supimos. Que eso, ¡tápese ahí! ¿Qué es andarle esparciendo? Ahora, de todas formas, hay versiones, que hablan del resfrío de la Juli y desde el origen. De hecho, algunos cibernautas ya han dado alguna solución para evitar que te vuelvas a resfriar. Correcto. Hay una imagen, Carolín, que queremos compartir con nuestro televidente. No como una recomendación. Lo que pasa es que se te resfrió la neurona. Lo que pasa es que dicen que te resfriaste no por la espalda. Y, ¿ah? Y hay gente que ya mandó la solución. Ya, ¿qué se le frío? Pero dejemos hablar de mí, por favor. ¿Ah? Dejemos hablar de mí. Pero cuando dice lo que pasa. Me destapé la espalda. Es que a mí me, ¿tú te refieres a que duerme con alguna polerita? Sí, pues. ¿Alguna cosita, digamos? Sí, pues. ¿Y el pijama de polar? Sí. No, el pijama de polar yo no le hago. El pijama, ¿y el polar? Pijama de polar, amiga. No le hago, con amiga. Eso nunca más. No, no, que, olvídate el pijama de polar. Fíjate que la verdad es que el mejor secreto de naturaleza que le dio la Julia a mi señora para no resfriarse es simplemente algo tan sencillo como esto. Que es ponerse un calzón de lana. ¿Eso de la Juli? Un calzón de lana. Y rojo, que también evita los dolores en aquellos días del mes. Sí, señor. ¿Quién tejió eso, Julita? Yo me lo tejé, po. Qué lindo. Pues si yo tejo. Pero son tuyos, ¿no? El chor de Cobreloa lo usas todo el día. Incluso cuando duermes. En la foto se ve como naranjo, pero en verdad rojito. Rojo. Tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo. De hecho, las abuelitas siempre recomendaban que el calzón de lana, para evitar el enfriamiento, tenía que ser rojo. ¿Tú usabas? Yo cuando chiquitita me obligaban a ir al colegio con eso. Con calzón de lana rojo. Pero mi mami era súper amorosa y me hacía unos que eran azul marino para que no se me vieran cuando yo me caía en el colegio. ¿Y lo usáis día y noche, Julita? Día y noche. O sea, hoy en este momento los tienes puestos. Sí, claro. Sí. El único problema es que de repente pican un poco, entonces uno tiene que como... No, pero por eso los palillos es que sabe que hay que lavarlo. Ay, será el secreto. Tienes que ponerse un churrín de los otros debajo. No, 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 no es así nomás. No, porque si no, no queda cocida. No, imagínate la pelusa colorada ahí. La lana en contacto con la piel peligrosa. Ahora, el doctor, exclusiva los calzones de lana de Julia Vial. Sí, señoras y señores. El doctor Enrique París nos explicó realmente por qué se generan los resfriados. Correcto. Atención en la casa, esto es lo que nos dice el experto. Viste, ahora medio calor, ya no sé cómo vestir. Los virus respiratorios que pueden producir resfrío, influenza, parainfluenza, adenovirus o sincicial, los que nombramos, pero también la meningitis, por ejemplo, la meningitis meningocócica, se contagia por el estornudo, por la tos. Si alguien tose delante tuyo y te echa todo ese líquido, digamos, esas gotitas que se llaman gotitas de fliegue, eso entra a tu organismo, incluso puede entrar por el ojo, o por la nariz, o por la boca, y se desarrolla el virus dentro del organismo, y a los pocos días, que se llama periodo de incubación, comienza la enfermedad. Pero también si una persona con la mano sucia, con secreción nasal, se ha limpiado la nariz, está mal limpia, o ha estornudado en la mano y te da la mano, y tú después te tocas la cara con esa mano sucia, que también te puedes infectar. Por eso, las recomendaciones, estornudar en la manga, usar pañuelo de papel, botar el pañuelo de papel, lavarse las manos. Lo más importante cuando el papá o la mamá llegan desde el transporte público a la casa, antes de abrazar al niño, antes de tomarlo en brazos o de besarlo, lavarse las manos. Obviamente que el alcohol gel sirve en circunstancias que tú no tienes agua corriente y jabón.
En vez de no hacer nada, obviamente que el alcohol gel protege también, elimina los microorganismos. Precisamente los consejos del doctor París, que tiene mucha razón. Lo muy primero bien, que hay que bien, hacer es andar, si uno se resfría, con pañuelos desechables. Ya no el de tela, porque de la tela queda todo el microorganismo y toda la cosa. Pero antes solo habían de eso, ¿te acordás? Bueno, y yo lo voy a llamar el pañuelo. Día, se lo sacaban. Se quieren sonar los loros, mijito, claro, y se sacaba hoy día, pañuelo. Si no, con la manga. Correcto. Mi abuelo le decía loro. Sí, me vino la nostalgia. Hoy día pañuelos desechables. La otra cosa que es muy importante, porque la gente lo que hacemos es cuando tose o estornuda, escaparte con las manos. Eso jamás. Porque después vamos tocando el celular, la manilla de la puerta, y vamos repartiendo todo este virus por alrededor de nuestra casa. Ventilar la casa es re importante. Si tiene la posibilidad de tener uno de estos aerosoles que matan los virus y bacterias una vez al día, de repente echarle un poquito. Que matan el 99,9% de las bacterias. Es bueno. Exacto. Y si usted viene llegando de la calle, de Transantiago, en fin, donde venga, lo primero que uno tiene que llegar a hacer antes de saludar a nadie es lavarse las manos, ojalá, con un buen lo que decía el reelecto presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, es que realmente uno va caminando y se pega su ¡ay! He fijado que el chileno como que evita el sí, estornudo. Sí, como que estornudo de gato. Estornudo gato y estornude con ganas, señor. Eche para afuera. Pero mira, atención, la magia de la cámara lenta. Esto es lo que uno bota en un estornudo, que tiene una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Se dice que uno no se imagina. Uno no lo ve por lo general. Mentira, escúchame. Ellos no están particularmente resfriados para este experimento que se hizo en cámara lenta. ¿Ya? Y eso uno no lo ve, pero eso es promedio lo que uno bota entre saliva y mucosidad. Y eso le llega a alguien. Claro. O sea, uno dice, ah, no, como que sale una gotita, ¿no? Sí, pero sale una majamama, digamos. El problema es cuando hay gente que se tapa la boca con esto, sí, perdón, se tapa la boca con la mano, la nariz. Y a los 3 segundos, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Claro. Ahora, otro problema es puntualmente no solo andar desabrigado en esta época, que yo lo decía, o sea, uno de repente anda con calor, después con el frío, es como bien extraño, sino también otro problema es sobreabrigar a nuestros hijos. Yo soy de las mamás. Yo soy de las mamás que sobreabrigo a mi hija, te lo prometo. Y por más que he tratado de controlarme, no lo puedo. Sí, es que no hay que exagerar nomás. Porque cuando le saca el chalequito en la casa, todo lo va a encontrar frío. Entonces hay que regular. Lo que pasa es que hay que sobreabrigarlo, pero a medida que avanza el día y aumenta levemente la temperatura, uno le va sacando a poquito su abriguito, pero ojo, chalequito. Porque eso es muy importante después en la inversa. Correcto. O sea, rápidamente empieza a bajar la temperatura y ya no estamos en primavera, ya no estamos en verano. Baja rápidamente la temperatura y hay que ir abrigando nuevamente a los niños. Porque no se puede confiar en los niños. Acuérdense que en el verano los niños uno les dice, sálgase del agua porque hace frío. Y dicen, no, están con el labios morado. El niño no sabe reconocer. Los peligros del cambio de temperatura durante el día también nos lo explica el doctor Enrique París. Atención. Los cambios de temperatura no generan resfrío. Lo que pasa es que en los cambios de temperatura permiten obviamente que el virus penetre con más facilidad, porque cuando hay frío, ¿qué es lo que pasa en la piel? ¿De qué color se pone la piel cuando tú estás con frío? Azul. O azul o blanca. O sea, no tiene circulación, no le llega sangre roja. Al no haber circulación en las mucosas nasales, en el ojo, en la tráquea, al no haber circulación sanguínea suficiente, no llegan las defensas. Si en ese momento tú tomas contacto con un virus, va a tener más posibilidades de que te produzca la enfermedad. Es por eso que la gente asocia el frío, la lluvia, dicen me mojé, me enfrié y al otro día me resfrié, es por eso. Porque la circulación se contrae con el frío y el virus puede penetrar. ¡Ahí estamos! ¿Qué tiene ¡Grande, doctor Pari, grande! Bernardo, te decía, cuando uno tiene un cambio de temperatura, cuando uno le da un aire, uno se resfría. El doctor te ha dicho que no es así. El problema no es que te dé frío. Perdón, disculpa. La consecuencia es la misma. Quedas débil, por lo tanto, te resfrías. Por lo tanto, los cambios de temperatura sí favorecen el resfrío. ¿Qué tal? Pero yo creo que pero miren esto, yo lo encuentro maravilloso. Ay, el gorro de... Este es un gorro de lana especial para los fríos en modelo caballero. ¿Cachai? Y es para adelante y para atrás. Eso es súper bueno para los niños. Y se baja la visera. Y baja la visera, mira. Bonito. Ahora, pate, ¿cómo te abrigas la pela y te anda con gorro todo el día? Con gorrito. Porque dicen que por la cabeza y con los pies se va mal el calor. Acá. No, yo lo he visto manejando ahí. Hasta en el auto no abrigas. Profiláctico a crochet.
pero todo. El mito, y Felipe que sabe de mitos abuelísticos, me va a entender. Ah, eso sí, eso sí. De mitos de abuelita. Y lo hace todo. Es que los pies y la cabeza, sí, por ahí se va el calor. Exactamente. La pérdida de calor del cuerpo es principalmente por los pies y la cabeza. O sea, vale decir que si tú tienes abrigado los pies y la cabeza, estás listo. Ahora, para no contagiarte el resto, te tapas la boquita. Correcto. O sea, no, no cabeza, pies y boca. Así. No, no, pero de taparte todo el día, estás listo. Como Eduardo que anda con doble calcetín en mayo. Siempre. Sí. Calcula en agosto. Mira, ahora usted puede elegir uno más bonito. ¿De dónde está Wally? ¿Pero por qué no te pones calzoncillos largos? Carvajal, yo usaba calzoncillos largos. Oye, perdón, calzoncillos largos es algo que los hombres en este país lo han dejado de lado cuando es fantástico. Solo hay algo mejor que el calzoncillo largo, que son las medias de mujer. Los hombres también podían usar medias de mujer y son muy calentitas. No, yo, ¿cómo no? Uso calcetines muy largos. Pero calza sin patita. Rodilla. Calza sin patita para los hombres. Sí, pero esos con broche, esos que son para estar para toda ocasión. O pónganse. Sí, pues. Usen de esas botitas con chiporro. Eso. La patita calentita. Puede ser. Es que la patita te transpira mucho. Es que el punto que yo creo ahí que... está el problema también. Bueno, porque te genera mucha humedad. ¿Qué querés? No, porque te da mucha humedad, por lo que el doctor mismo decía. Ahí está. ¡Hongo! Complicado, te puedes pasar a la humedad y después... Yo creo que es el problema que tiene Eduardo en estos momentos. Yo creo que con el doble calcetín el pie transpirado. El sabañón de Eduardo se está comiendo los calzones. El viernes, perdona, el viernes me pasó un calcetín, ¿te acuerdas ahí? Húmedo. Y lo tirabas y lo soltó la Julia. Estaba destilando. Entonces eso también es malo. Es mejor ponerse un calcetín de buena calidad. A ver, digamos, a esta hora de la mañana. Les puedo mostrar el pie izquierdo porque el derecho tengo el dedo sin uña. Oiga, no. La perdí. ¿Sabes cómo se prueba? La perdí con la acción. Ah, ese. Perdiste la uña. El dedo sin uña. Acá en este pie. ¿El verdadero? Está sin uñita. No, el de verdad. No. Derría el dedo sin uña. No se los puedo mostrar. No se los puedo mostrar. Pero deberías usar de esos calcetines que vienen con partículas de cobre. Correcto. Son para evitar. Ah, pues. Ah, la humedad. Este hombre debería ser rostro del calcetín. Uno. Partícula de cobre. Uno. El calcetín. Dos. Oye, pero qué onda. Pie sequito, pie sequito. ¿Está sequita la patita? ¿Está sequita la patita? Ay, mira, ponga la pata ahí en lo negro. Mira, ponga la planta en el negro. Esos pelos de hobbit. Póngala ahí. Listo, sácala. A ver si queda marcado. ¿No? Bien. Han crecido gracias al efecto oscuro y húmedo que hay en ese bosque interior del calcetín, el pelo de hobbit. Sí, tenés como los dedos achuscados. No sé, yo tengo los pies muy feos, las manos con ¿te los zapatos chicos? No. Oye, el señor de los anillos, oye, tiene patas jóvenes, mira, muéchela. Sí. A ver, Frodo. Vamos, Frodo. Vamos, Frodo. My precious. ¡Ah! La pata de hobbit. Y la tiene como gordita. Sí, pero sí, es como con zapatillas. Señora, si usted está tomando desayuno, cambie de canal. No, era más asqueroso el estornudo que mostramos. Oye, pero tenés buena adherencia. Mira. Oye, mi problema es que tengo el pie cortito, pero ancho, compadre. Hago pedazo de ¡como el mismísimo! ¡Sí! Oye, a lo mejor sería bueno que usara suela de goma en invierno y no suela. No, pero estoy de goma. En verano... ¿Sí? Sí. Muy delgada, tal vez. La situación que sufre en este próximo invierno, que se nos acerca hoy día con el día más frío de lo que llevamos del año, hace harto frío en la mañana. Mucho frío. Es nuestra piel que se deshidrata con el frío, específicamente en los labios. ¿Qué podemos hacer para que nuestra piel no se ponga opaca, fea, como agrietada, y los labios todos secos y partidos? Se lo contamos en la siguiente. Yo le digo.